Y vamos ya con uno de los galardones que estrenamos en esta convocatoria. Se trata del premio al mejor proyecto en el exterior. Damos la bienvenida en el escenario para entregar este galardón a Julián Núñez, presidente de SEOPAN. El jurado decide por mayoría conceder el premio de la Demarcación de Madrid al mejor proyecto en el exterior 2014 en esta primera edición a... Puente Bidin Calafat sobre el Danubio. El puente Bidin Calafat es una clara muestra de la capacidad de los técnicos y de las empresas españolas de ingeniería y construcción. Este paso comunica Bulgaria y Rumanía y enlaza el corredor paneuropeo de transportes ferroviario y por carretera de Alemania a Turquía. Se levanta sobre el Danubio, el segundo río más largo de Europa, el más caudaloso y cuyo calado es superior a los 12 metros. FCC Construcción y Acciona Ingeniería han ideado un puente singular de 1.791 metros de largo y 32 de ancho. En una sola estructura confluyen una vía sencilla para el tráfico ferroviario, cuatro carriles para vehículos, un carril bici y dos aceras para peatones. Los ingenieros plantearon soluciones a las particularidades del terreno y a la fuerza del río. La cimentación del puente la componen 13 kilómetros de pilotes de hasta 2 metros de diámetro y 80 de profundidad. Es un proyecto muy importante desde el punto de vista de desarrollo porque Bidin es una de las zonas más pobres de la Comunidad Europea. Entonces el puente ha supuesto desde el punto de vista de la construcción, desarrollo y una mejora en las condiciones económicas de la gente durante los 5 años de la construcción y a fecha de hoy, una vez inaugurado el puente y puesto en servicio, es una mejora económica porque hay posibilidades de transporte, de turismo, de desarrollo. Un puente, símbolo del trabajo y el esfuerzo de los ingenieros españoles de caminos, canales y puertos en el extranjero. Impresionante, la verdad. Vamos a pedir que suban al escenario Javier Manterola para recoger la escultura en representación de la dirección del proyecto. Un aplauso para él. También reclamamos la presencia de Vicente Mohedano, que recoge la escultura en representación de los premiados por la dirección de obra y la empresa constructora. Francisco Luis Vaz, que recoge la escultura en representación del anteproyecto y la oficina técnica del proyecto al cliente. Y José Luis Álvarez Poyatos, que recoge la escultura en representación de los premiados por la oficina técnica. Y le voy a pedir, por favor, a Vicente Mohedano que se acerque a dirigirnos unas palabras. Enhorabuena, muchas gracias. Ministra, secretario de Estado, estimado decano, resto de autoridades y compañeros. Es para mí un privilegio y un honor acudir a este importante acto en representación de FCC Construcción a recoger este premio que reconoce el esfuerzo y el trabajo realizado en Bulgaria por un gran equipo de profesionales de FCC. En 2006, FCC fue seleccionada por el Ministerio de Transportes del Gobierno de Bulgaria en una licitación internacional para el diseño y construcción del puente Bidin sobre el Danubio, obra cofinanciada con fondos europeos de cohesión y por el propio Estado búlgaro. El puente Bidin es un claro ejemplo del buen hacer de las empresas españolas de infraestructuras en el mercado internacional. Cuando hablamos de internacionalización, hablamos de expertise, hablamos de know-how, hablamos del trabajo de nuestras empresas construyendo proyectos singulares con una complejidad técnica muy grande y en sitios muy difíciles. Pero sobre todo hablamos de personas, hablamos de equipos. Nuestro ministerio aquí presente es consciente de ellos y nos ayuda fuera de nuestras fronteras para resolver dificultades que tenemos en muchos países. Nuestra ministra nos ayuda en países tan distintos como Argelia, como México. Este premio a la mejor obra exterior, en dura competencia con otros proyectos y a los que desde aquí quisiera señalar,
en cuya primera edición inaugura hoy la demarcación, no podía tener mejor representación que el puente de Vidin. Desde FCC existe un compromiso firme en continuar construyendo infraestructuras sostenibles de calidad que vertebran territorios, que mejoran las comunicaciones y que facilitan el intercambio de bienes y de servicios en aquellos países donde se necesitan. Esta obra pública es un claro ejemplo de ello. Me llena de orgullo poder recibir este premio y en nombre de FCC doy mi más sincera enhorabuena a mis compañeros premiados y agradezco profundamente al jurado y a la demarcación por haber considerado a FCC y a este proyecto para este gran reconocimiento. Muchas gracias.